Hablando de competitivos, a Martín Lustó, ¿lo ves competitivo en la ciudad? Muy, muy competitivo, primero por razones electorales, pero segundo porque además es el mejor candidato por lejos en la ciudad. Martín, contame una cosa, la interna, las internas estuvieron todas calientes. Lo que pasa es que la oficial, como digamos, el peronista siempre hace lo mismo, se pelea, pero después cuando se tienen que sacar la foto se la sacan. Se odian, pero se la sacan, juntos. Patricia y Horacio, la verdad que vienen a los tiros. Es complicado ver una oposición que quiere llegar al poder tan peleada, diciéndose cosas tan fuertes. ¿Vos crees que después de las PASO, el que gana, el que pierde acompaña, digo? No tengo ninguna duda porque para empezar ese es el mandato de la gente. Que crea que tiene 1 millón, 2 millones, 3 millones de votos, lo que saque cada uno en la PASO, el que crea que son de él está muy equivocado. Son de la gente los votos que está pidiendo, por supuesto cada uno después puede preferir, el votante junto por el cambio, alguno puede preferir a Patricia, otro puede preferir a Horacio, pero por encima de cualquier preferencia individual está el pedido que es el que te hace la gente en la calle, che, pase lo que pase, chicos, juntos, ¿eh? Juntos. Y de hecho, cuando las papas queman, fíjate cuando fue la cuestión de Jujuy, aparecieron juntos, apoyaron mutuamente al gobernador de Jujuy, que además es el candidato a vicepresidente finalmente a la postre elegido por Horacio. Y ya se sabía que le iba a elegir Horacio a Gerardo Morales, y sin embargo, Bullrich tuvo como correspondía, el mismo gesto de ir a la misma foto, de pedir por el mismo. Todo junto por el cambio, Lilita, Horacio, todo junto. Así que yo creo que eso es lo que va a primar, sin ninguna duda. La última, y te agradecemos, estamos hablando con Martín Tetaz, diputado nacional, economista. Hablando de competitivos, ¿a Martín Lustó lo ves competitivo en la ciudad? Muy, muy competitivo, primero por razones electorales, pero segundo porque además es el mejor candidato por lejos en la ciudad. Es decir, en todos los temas, tema por tema, ¿viste como cuando entre los boxeadores dicen libra por libra? Sí. Bueno, tema por tema, Martín Lustó es superior a cualquier otro candidato hoy a jefe de gobierno en la ciudad. Entonces lo veo muy competitivo. Es cierto también que en la ciudad se da una situación medio rara, porque la primera vuelta, o mejor dicho, la PASO, es como una suerte de balotaje. Finalmente el balotaje es la gente va a tener que elegir, medio en la ciudad está descontado, que junto por el cambio gana la ciudad porque es muy superior a las otras opciones que hay desde el punto de vista electoral. Entonces, en la PASO se va a definir si el próximo jefe de gobierno es un aire nuevo para la ciudad, que va siempre en el sentido de lo que fue históricamente el PRO, de renovación de la ciudad, o si es otra figura distinta. Pero creo que ahí Martín es mucho mejor que todos los otros candidatos. Vos lo que decís es que el que gane las PASO de Juntos por el Cambio es el futuro jefe de gobierno. No tengo duda. Por eso es un balotaje. Claro. Por eso la PASO de Juntos por el Cambio es un balotaje. Claro. Es lo más atractivo que hay para todos, es ir a votar en la PASO de Juntos por el Cambio en la próxima elección en la ciudad.